¡Pero sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Sí! ¿Qué tal un dino paseo? ¡Al estilo gecko! ¡Oye, lagartija! ¡Bájame! ¡Preparando aterrizaje! ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Ululet! ¡No metiste la mano! Ya no hay rencor, ¿verdad? El que hayamos vencido a Romeo no me hace olvidar que me asustaste. No, pero te dije lo siento. Y no te asusté tanto. ¡Claro que sí! Ok, ¿me puedes perdonar? Lo siento, no. ¡Aguarda, Ululet! ¡No! ¿El concierto? ¡Catboy, cuidado! ¡Wow! ¡Super fuerza de gecko! ¡Soy el ninja Nocturne! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Super camuflaje de gecko! ¿Qué? Vamos, ninjalinos, veamos cómo me oyen en la otra sala. No estoy seguro de lo que pasó. Estaba pensando en el concierto y perdí el equilibrio. Descuida, Catboy, pero hay que recuperar los instrumentos. Sé que el concierto es importante para ustedes, así que tengo otro plan. Primero, ella y yo distraeremos al ninja nocturno, fingiendo ser sus fans. ¡Soy el mejor, mejor, mejor! ¡Soy una gran estrella! ¿Eh? Una orquesta debe oírse, no verse. ¿Eres bueno, ninja nocturno? ¡Tu voz es increíble! ¡Por fin! ¡Ven lo bueno que soy! ¡Somos sus grandes fans! Miren, no solo soy cantante, también bailo. ¿A qué no pueden hacer esto? ¡Ojalá pudieras ir a nuestro concierto! ¡Oh! ¡El concierto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Hiciste que fallara mi super camuflaje de Gecko. ¿Qué? Descuida. Gecko también es tu fan. Vaya, vaya. Un disco lagarto. Justo lo que una estrella pop como yo necesita en su show. Me ayudará a cantar. Las puertas no resistirán mucho. Si todo vuela hacia el cuartel, podría derribarlo. Héroes en pijamas, hay que evitarlo. Ponte a salvo, Bertie. ¿Quieres ayudar? Ok, vamos. Super fuerza de Gecko. Vamos, Gecko, podemos hacerlo. No lo creo. Mi cuartel con energía lunar es invencible. Con mis cristales adentro, todo esto va a ser mío. Ah, ¿ya se hicieron amiguitas? Sí, y Birdie y yo te detendremos. ¡Ululet! ¡Detendremos las puertas mientras entras al cuartel y apagas el rayo! ¡Ah! ¡Lo cerré magnéticamente! ¡Jamás van a entrar! Hay que lograr entrar al cuartel. ¿Tienes un plan? Ok, Birdie, confiaré en ti. ¿Qué vas a hacer ahora, plumas? ¡Ah! ¡Eres un ave traidora! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oye! ¿Ah? ¡Ah! Muy bien, Birdie. Iré a ayudar a Catboy y a Gecko. Apaga el rayo lunar. Como ustedes. ¡Los venceré después! ¡Ya lo verán! Birdie y yo te estaremos esperando.
hablando? Al igual que Gecko y yo. Para destruir el museo. ¡Derriben la Ninjalino! ¡No! ¡Ninjalino! ¡No hagan eso! ¡Sujétate de mí, Gecko! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Ninjalinos! ¡Hagan esa estatua más pesada! ¡Yo me encargo de esto! ¡Puedo arreglarlo! Mi escultura se arruinó, pero aún puedo salvar la del ninja nocturno. Y las demás también. ¡Es hora de ser héroes! ¡Déjenme al ninja nocturno! ¡Ustedes entren a rescatar el arte! ¡Súper velocidad! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo con mi mano? Me preguntaba si me la podrías prestar. Ya sabes, ¿me das una mano? ¿Entiendes? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡No puedo resistir más! ¡Súper, súper fuerte de Gecko! ¡Alas de búho, torbellino! Mira, ninja nocturno, la reparé. ¿No querrás destruirla ahora, o sí? ¡Mi creación! ¡De veras la reparaste! ¡Ecos galopantes! ¡Estuvo cerca! Así es, lagartija. Por suerte, mi estatua se salvó. Ahora, volveré a mi plan. Iré por el arte del museo y me desharé de todo. Ya es tarde, ninja nocturno. Ya escondí el arte donde jamás lo encontrarás. ¿Qué? ¿Voy a desperdiciar el resto de la noche buscando el arte de los niños para robarlo otra vez? ¿Qué no puedes disfrutar de tu hermosa estatua? Si la llevo a casa, podré verme desde cualquier lugar donde esté. Podré verme todo el tiempo. ¡Llévensela, Ninjalinos! ¡Sí! Pero quiero que recuerden esto siempre. Yo soy el mejor artista del mundo. ¿Qué estás haciendo, gato insoportable? ¡Gatboy! ¡Déjame usar el salto excavador! ¡Puedo detener a Romeo con él! ¡No, Gecko! ¡Solo yo! ¡Gatboy! ¡Bien! Si no me dejas usar el salto excavador, voy a usar el jetpack. ¡No, Gecko! ¡Ten cuidado! ¡El jetpack es muy peligroso! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡No rompas mi jetpack, lagarto lento! ¡Ay, no! ¡Gecko puede hacerse mucho daño! ¡Debí dejarlo usar el salto excavador! ¡Gatboy! ¡Auxilio! ¡Descuida, Ululet! ¡Te sacaré de ahí! ¡Wow! 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 ¡Al fin! ¡Superé a las de Búho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ja! Jetpack es muy difícil de... ¡No! ¡Ja! Al fin ya tengo mi jetpack. ¡Ahora me apoderaré del mundo! ¿Debería empezar con mi enlamador efervescente o con el aplastatrón? ¡Ay, no! Planeaba usar el apestador. ¡Soy magnífico! ¿Ahora qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿En serio, Catboy? ¿Vas a intentarlo con el salto excavador? No, sé que no puedo usarlo tan bien como Gecko. Así que es hora de ser un héroe y dejar que sea su turno. ¡Camaleones cósmicos! ¡Sube, Catboy! ¡Hay que hacerlo juntos! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ahora solo me queda una salida! Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo. ¡Super agarre de lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! Con mi super agarre de lagarto, soy mejor que tú en el hielo. ¡No sueñes! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay
hay forma de que sus mentes miniaturas puedan vencerlo. ¡Ya veremos! ¡Vamos, Gecko! ¡No me atrapas! ¡Super fuerza de Gecko! Congelar los héroes en pijamas. ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Este plan fue fantástico! Sí, discúlpanos por no haberte hecho caso antes. No, es mi culpa. Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla. ¿Dónde están? Creo que Romeo se quedó congelado del susto. ¡Insectos en pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡Es hora de ser héroes! ¡Super agarre de lagarto! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Bien! Pero no podrás huir por siempre. Te crees muy listo, ¿verdad? ¡Tu suerte casi se acabó! ¡Bien hecho, Gecko! ¿Pero cómo conseguiremos la máquina de Romeo? ¡Descuiden! Ya sé cómo resolver eso también. ¡Sigue saltando, lagartija! ¡No escaparás de mi máquina antigravedad! ¡Camaleones cósmicos! ¡Esto es lo que estaba buscando! ¡Ya te tengo! ¡Ese escudo es muy pequeño para salvarte! Sí, pero no lo usaré como un escudo. ¡Lo usaré como un espejo! ¡Oye, Romeo! ¡No me alcanzarías ni aunque midiera 3 metros! ¡En el blanco! Detener una enorme sí lo es. Esto sí llegará a los libros de récords. ¡Cuidado, Catboy! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mi gato móvil! ¡Lo había lavado! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que fracaso épico? No tengo que oír sus ideas tontas. Yo soy el villano. Haremos la super maniobra a mi modo. Sé que este plan no funcionó, pero el siguiente sí. Aún no he terminado, insectos en pijamas. ¡Ya verán! No puedo creer que mi super maniobra no sirvió. Olvida tu super maniobra, Catboy. Hay que cumplir la misión. Pero es mi oportunidad de hacer algo en verdad heroico. Thank you.
gracias a mi caja del mal y la simple transfigumificación. Todo es mi culpa. Yo traté de hacer lo mismo una y otra vez para detener a Romeo. Si no hubiera querido hacer las cosas de una sola forma, Romeo no habría terminado su caja. ¡La gran caja del mal! Si me necesitan, estaré adentro. ¡Hablando por teléfono! Jamás entraremos ahí. ¿Eh? Así es, Catboy, pero tal vez podamos traer a Romeo aquí. ¡Es hora de ser héroes! Bien, ¿qué voy a hacer? ¿El alcalde Romeo o el rey Romeo? Amo, tienes que ver afuera. ¿Qué? ¿Mi laboratorio se mueve? ¡Es imposible! ¡No está cargado! ¡Tan cerca! ¡Ah! ¡Oye! ¡Hice un giro! ¡Creo que ya vi a Romeo! ¡Por ahí! ¡Oye! ¡No lo estás haciendo bien! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, pero me atoré. ¡Chicos, se va a escapar! ¡Una vez más y tu capa estará libre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! ¡Volar es lo mío! ¿Por qué no bajan? ¿Por qué? ¡Volar es asombroso! Además, si todos volamos, lo atraparemos más rápido. ¿Y si nos enseñas trucos? ¡A detenernos y hacer un giro! Bien, traten de seguirme.
¡Rico Galopantes! ¡Es muy veloz! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Héroes en pijamas! ¡Vengan a jugar! Los poderes de Búho son buenos, pero cuando tenga el resto de sus poderes, ¡seré invencible! ¡Ven aquí, Plumífera! ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Ay, no! ¡Pero no nos dijiste cómo! ¡Wow! ¡Por mis bigotes! Volando en el cielo. Tal vez vaya a robar el globo aerostático del show aéreo. Y también todo lo que pueda volar. ¡Ululet, tras él! Pero el búho deslizador no sirve. No lo necesitas, Ululet. Vuelas mejor sin él. No puedo. ¿De qué hablas? Digo que él es muy bueno. No soy tan buena volando como él. ¿Qué? ¡Eres maravillosa volando! No es tu culpa que arruinara el búho deslizador con sus manchas. Sí. Y te ayudaremos. Hay que llevarlo de vuelta al cuartel. Y luego visitaremos el museo. ¡Ah! ¡Ah! Oye, eso no fue difícil. Por suerte recordé que el museo tiene este avión antiguo. ¡Supertren! ¡Haz lo peor! ¡Villa Romeo! ¡Pronto! ¡Gracias!
¿Qué están haciendo con las manos? ¡Rueda voladora! ¡Justo a tiempo! ¡Oh! ¡Llegamos todos a la vez! ¡Tu plan terminó! ¡No! Pero yo quería aventar. ¡Catboy! ¡Mis máquinas! ¡No! ¡Me las pagarán, héroes en pijamas! Adiós, Romeo. Vas a tardar en volver a tener tus máquinas funcionando. Y cuando lo logres, nosotros también estaremos juntos para detenerte. ¡La tengo! ¡Ahora la llevaré hasta el cuartel! Pero un intento no hace daño. ¡Super fuerza de Gecko! ¡Ups! ¡Gecko! ¡Ja! Arruinó su plan. Y sus piernas de lagartija no le sirvieron de nada. Ahora vean al maestro ninja usando toda su fuerza. ¡Super golpe de ninja! ¡El parque! ¡Ay, no! ¡Alas de búho torbellino! ¡Atrápala, Gecko! ¡Muy bien, Gecko! ¡Gracias! ¿Por qué no lo intento una vez más? ¿Eh? Pero... Tendré mucho cuidado. Sé que puedo conseguir el medallón. En especial con mi triple supergolpe de Gecko. ¡Ja! Ese lagarto no sabe golpear. ¿Ah, sí? Yo lo voy a lograr. ¡Ya verás! ¡Ataque de ninjalinos! ¡Uno, dos, tres! ¿Ah? ¡Soy lo suficientemente fuerte! ¡Rompe rocas de Gecko! ¡Pero no se rompe! ¡Una vez más! Hay un punto en que esto se vuelve tonto. ¿No fue cuando el ninja nocturno hizo su patada split saltando desde un poste? Chicos, hay que concentrarnos y ayudarnos a estar alerta. ¡Ok! ¡Línea recta! ¡No! ¡Recta! ¿Vinieron por más héroes en pijamas? Creo que ya tuvieron suficiente. ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! También eres torpe, Romeo. Tendrás que revertir la torpeza de todos. ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y... dedos resbalosos. Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza. ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo. ¡No! ¡No quise decir eso! ¡Wow! Ya es tarde. Ya te descubriste, Romeo. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapo! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Haz lo que digo, laboratorio! ¡Romeo es muy torpe para conducir! ¡Wow! ¿Pero cómo vamos a detenerlo así? ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes. ¡Estrellamos el gato móvil! ¿Sí?
Así que hay que usar nuestra torpeza. Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe. ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Wow! ¡Pero el laboratorio está zigzagueando! ¡Vamos! ¡Ahí ya! ¡Ríndete, robot! ¿O devuelves los juegos del parque? ¿O vas a probar la patada de dragón del maestro Fang? ¡Y el tornado del dolor de Kick Maggie! ¡Negativo! ¿Eh? ¡Tú lo pediste! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya! ¿Se encuentran bien? Estamos bien. El maestro Fang y Kick Maggie son súper rudos. Aunque no suelen golpearse entre sí. Podemos trabajar juntos y detener al robot. Yo puedo ser Super Flash. Lo siento, ella no pelea con el maestro Fang. Puede ser Sloppy, el ayudante canino. Ladra si hay peligro. ¡Ruf, ruf! Pero no quiero ladrar como perro. ¿Ah? Oigan, pijamas inútiles. Vean cómo se hace. ¡Ya basta de juegos! ¡Tienes que escucharme! El robot está distraído. Hagámoslo ahora. ¿Ahora? ¿Listo, Kick Maggie? ¡Claro que sí! Usaré mi velocidad para hacer una patada de grulla veloz. Y yo mi superfuerza para un golpe poderoso de Kick Maggie. ¿Pero y yo qué? Lo siento, pero Sloppy no tiene golpes especiales. ¡Ok! ¡Vamos! Ya les dije que no soy Sloppy, pero sí seré Super Flash. ¡Tienes que escucharme! ¡Negativo! ¡Vamos! Oye, robot, última oportunidad para que entreguen los juegos del parque. No dejaré que me quiten a mi robo amigo. Es mi nuevo mejor amigo. ¡Robot, te atrapamos! Kick Maggie y el maestro Fang siempre atrapan al villano, aunque el villano sea un robot. Y no me olviden. Es Super Flash con su nueva y mejorada patada Super Flash. Pero también se aplastará tu laboratorio. Ahora que ya sé lo que hacen estos botones. ¡Héroes en pijamas, ahora! Pero nuestras bicis también son buenas. Tal vez no hagan lo que nuestros vehículos hacen, pero nos ayudaron a recuperarlos. Pero no ayudarán a devolver todos los autos. Para eso está la superfuerza de Gecko. Ellos en pijamas, salten de alegría. Porque esta noche salvamos el día. Y ahora solo hay que derribarlo. ¡Oh! ¡Detén a Luna, Catboy! ¡Oh! ¡Eso! ¡La polilla! ¡Shoot! ¡Shoot! Thank you.
ayuda. Pero quería demostrar que sé sobre jardinería, aunque no asistí al club. Descuida, Ululet. ¿Tienen alguna idea? Los escucho. En verdad lo haré. Pensando, pensando... ¡Están por todos lados! ¡Oh! Van hacia donde las lleva el viento. Esperen, es una gran idea, Gecko. ¿A donde las lleva el viento? Solo hay que hacer que el viento sople en la dirección correcta. Y ya sé qué hacer, pero necesitaré ayuda con la jardinería. ¿Cuál es el plan? ¡Síganme! ¡Es hora de ser héroes! Debo distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj. Pero amo, ya la había atrapado. ¿Quejándote otra vez? Lo importante es que tenemos a Cerebro de Pájaro. ¡Atrápame si puedes, Romeo! ¡Super velocidad! ¡Dejen de distraerme! ¡Tengo que desacelerar esta ciudad! ¿Otra vez? Pues no me vas a distraer de nuevo. ¡Super salto felino! ¡Llegaron muy tarde, héroes en pijamas! Ahora le dispararé a toda la ciudad. ¡Ay, no! ¡Es una fiesta, amigos! ¡Será explosiva! ¡Super fuerza de Gecko! ¿Qué? ¡Sí! ¡Lo hiciste, Gecko! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Eres muy lento! Tal vez sea lento, pero como no me distraje, logré llegar aquí antes. ¡Descuiden! ¡Yo lo haré!
¡Ja! Lo que harás es encogerte. ¡Catboy! ¡Esto es horrible! ¡Oh, miren a ese gatito! ¿Uno listo? ¡Faltan dos! ¡Ninjalinos! ¡Necesito volver a la normalidad! ¡Es tu voz! ¡Es aguda! ¡Te ayudaremos! ¡No quiero ayuda! Tal vez mi cuerpo sea pequeño, pero yo soy grande. ¡Y lo demostraré! ¡Super velocidad! ¡Catboy! Como un pequeño pillalino. ¡Mi plan es brillante! No tan brillante como dominar al mundo. ¡Claro que sí! ¿Ya viste ese baile? Sí me gusta. Pero cuando me apodere del mundo, podré hacer lo que yo quiera. ¡Super camuflaje de Gecko! Pero no hay nada mejor que ver esto. ¡Te tengo, Catboy! ¡Yo también te tengo! Oh. ¡Hagan algo, ninjalinos! ¡Tras ellos! ¡Reptiles roñosos! ¡Nos falta un plan! ¡Uno que podamos seguir porque eres pequeño! ¡No soy tan pequeño! ¡Y aún puedo ser su líder! ¡Andando! ¡Oh! ¡Este es una... huellas! ¿Cómo encontraremos el tren ahora? ¡Vista de búho! Veo algo... más adelante. Algo... ¡veloz! ¡Ahí está! ¡Es el tren! ¿Ves? ¡Te dije que era veloz! ¡Veamos quién lo conduce! ¡Hola! ¿Qué tal, héroes en pijamas? ¡Te vimos conduciendo tu laboratorio! ¡No era yo! ¡Nadie lo conduce! Hizo cortocircuito y se activó solo. Por suerte tengo este tren súper veloz para atraparlo. ¿Eh? Pero, ¿de dónde salieron estas vías? ¡Fácil! ¡Ja! Gracias a mi invento, la guía de la vía. Hace vías en cualquier lugar. ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez. Pero, Romeo... ¡no necesitas el tren! ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! ¡No devolveré el tren cuando tenga el laboratorio! ¡Nunca! Ay. Con mi laboratorio, puedo hacerlo aún más veloz. ¡Seré el villano más rápido del mundo! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Laboratorio, ahí estás! ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijama! Creo que perdieron este tren. Hay que evitar que atravese el laboratorio y que vuelva al tren más peligroso. Enseguida, Ululet. ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Piloto automático! ¡Vista de búho! Ok, un pajarito me dijo que está... ¡ahí! ¡Gato móvil! ¡Ocúltate! ¡Qué sincronía! ¡Tengan! ¡Vayan detrás de esos árboles y sujétenla cerca del suelo! Si vamos a detener a Romeo, hay que detener a su robot primero. Y ahora, Ululet. Ahora, la fabulosa Ululet usará sus asombrosos poderes primero. Ahora, supera alas de búho. Luego, visión de búho. ¡Yuhu! Mira, Romeo. No tienes mi libro favorito. ¿Qué? ¡Ve por el robot! Tendrás que esforzarte más. Dame ese libro. ¡Alto! ¡Ja! ¡Ve por él! No alentes. Quédate quieta un segundo. ¡Ve, robot! ¡Atrápala!
libro de Flora Flash nos fue útil después de todo. ¡Despierta, chatarra vieja! Gracias, ama. Ya me siento mucho mejor. ¿Qué? ¡Ululet no es tu ama! ¡Soy yo! Ululet es un genio. ¡Por mis bigotes! Creo que la caída hizo más listo a ese robot, Romeo. ¡Sí! ¡Eso es, robot! ¡Atrapa a ese villano y síguenos! ¡Ah! ¡Bájame ya! Volvamos esos libros a la normalidad. ¡Camaleones cósmicos! ¡Demasiado! ¡Es hora de probar a las mariposas como mis nuevas aliadas! ¡No irán a ningún lado, mariposas hermosas! ¡No tan rápido, Luna! ¡Los héroes en pijamas vinimos por las mariposas! ¡Oh, muy bien, polillas! ¡Última oportunidad! ¡Desháganse de esos héroes! ¡Wow! Polillas están ocupadas, Luna. Te apuesto mis 9 vidas a que no puedes detenerme. Claro que puedo, con mis nuevas aliadas. ¿A dónde creen que van? ¡Tras él, mariposa! ¡O las atraparé con mi imán, Luna! No es como si lanzaras leones y tigres contra mí. ¡Catboy el atrapa mariposas al rescate! Guarida. Serán unas lindas estatuas. Oye, Ululet, que no tiene amigos. ¿A ti también te gustaría decorar mi guarida, Ululet? Es hora de ser héroes, creo. Ok. En serio voy a darte el búho. La luna es tuya, pero deja ir a Gecko y a Catboy. ¿Estás diciendo que es mío desde hoy? ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¿Puedes liberar a mis amigos? ¡No! ¿No? Pero... ¿Qué? ¿Se te olvidó que soy una villana? Ahora voy a completar mi colección de estatuas en pijamas. ¡Ululet! ¡Torbellino! ¡Al búho deslizador! ¡No! ¡Mi estatua! Es decir...
lamento haber tomado la estatua. ¿En serio? Sí, pero es que la estatua me gustó mucho. ¡Ululet, vámonos! ¡Tenías razón! Sí, ella la robó y ya lo admitió. ¡Vámonos! Un segundo. Es hora de ser un héroe. Ten, dije que te lo daría. Y lo digo en serio esta vez. ¿En serio? ¿Para mí? Sí. Alguien me lo dio a mí y yo te lo doy a ti. ¿Y sabes qué? Se siente bien, pero promete que algún día se lo darás a alguien más. Ok. El ninja nocturno lo hace todo bien. ¡Tal vez! ¿Ah? ¡Pero yo tengo el pastel! ¡Sí! ¡Grasel! ¡Camaleones cósmicos, Catboy! ¡Tienes mi pastel! ¡Wow! ¡Pero mira ese pastel, Gecko! ¡Oh, es fantástico! Pero él no quiere uno del Maestro Fang. ¡Llevámonos! Pero... Oh. ¡Oigan, chicos! ¡Aguarden! ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Hasta luego! ¡Ninjalinos! ¡Cuidado con mi pastel! ¡Lástima, Aguafiestas en pijamas! ¡El pastel es mío! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! ¿Qué quieres ahora? ¿Y si jugamos otro juego? ¿O tienes miedo de que te ganemos otra vez? ¿Miedo? Bien, jugaremos a las sillas musicales. Y para el ganador... ¡Guau! ¡Muchos globos del Maestro Fang! Saldré en la primera ronda e iré por mi pastel. Mantengan ocupado al ninja nocturno para que lo logre. No puede ganar. ¡Globos! Ok, Catboy. ¿Mm? Oh, ok. ¡Jaya! Bien, cuando pare la música, todos se tienen que sentar. Sí, encuentran silla. ¡Música! ¡Cumpleañero! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Jamás vencerán al ninja nocturno! ¡Super agarre de lagarto! ¡Ay-ya, ya, ya, ay-ya! ¡Super santo felino! Yo detendré solo a los insectos en pijamas. ¡Mancha pegajosa, mancha pegajosa, mancha pegajosa! ¡Cuidado! ¡Deja de ayudarlo, pequeño ninjalino! ¡Super velocidad! ¡Te tengo! Los héroes en pijama siempre arruinan mis planes. ¿Catboy? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayudando! Un héroe ayuda a quien sea, incluso al enemigo. Oh, supongo que tienes razón, pequeño ninjalino. Debo dar las gracias. ¡Vamos, ninjalinos! ¿Eh? Hay que decir adiós. ¿Por qué me golpeaste? Creo que quiere jugar. Es bueno para atrapar. ¿Qué? ¿Crees que no te alcanzaré? Bueno, nadie juega esto mejor que yo. ¡Te alcanzaré! ¡Te alcancé! Esto mantendrá al ninja nocturno y a sus ninjalinos ocupados. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Ok, chicos. Veamos si nuestro tablero nos dice de quién es la huella que encontramos. Ten, es un brazalete de la amistad. ¡Oh, wow! ¡De lujo! Oye, si lo haces por la entrada extra... Oh, vamos. Eres mi amigo. ¿Por qué no usarías mi brazalete? Tienes razón, Ululet. Eres la mejor. ¿No lo crees, Gecko? Claro, el brazalete es lindo. ¿Pero es mejor que esto? ¡Un gato!
como yo. Gracias, Gecko. Veamos si nuestro supertablero nos dice de quién es la huella que encontramos. A no ser que tengan algo más para mí. Yo creo que sí. Aguarda. Siempre tengo algo en el búho deslizador y es tu favorito. Un melocotón. No hay nada mejor. Espera, creo que sí lo hay. Yo también tengo algo más para ti. ¿En serio? ¿Y qué es? ¡Ups! Ensucié la huella. Al menos las entradas están bien. ¡Descuida! Encontraremos a ese villano de cualquier forma. Sí, claro. Buscaremos en el búho deslizador. Sí. ¿Tienes más refrigerios aquí? ¡Oído felino! Creo que alguien usa un micrófono. ¡Super salto felino! ¡Super alas de búho! ¡Super agarre de lagarto! ¡Ay, no! ¡Pesas mucho! ¡No
¿Ves, insectos? ¡Olvidaste a alguien! ¡Déjame salir, lagarto tramposo! No hasta que asegure el cuartel y lo cierre. Ahora ya puedo dejar de salir. ¡Sí! No puedo creer que me haya vencido un lagarto resfriado. Aunque tenga que estar adentro con super estornudos, Gecko es una parte importante del equipo.